Hoy es 22 de abril del año 2024. ¿Y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Bueno, algo que me ha venido desde hace un tiempo, o mejor dicho, desde pequeño. Uno es una tristeza que no sé por qué ni la razón, como en el corazón, como en, sí, como en ese centro, una tristeza. Otro que quiero cambiar es últimamente, de un tiempo para acá he sentido un dolor como en el pulmón derecho, ¿sí? Un dolor que a veces no me deja respirar y buenamente me deja todos los ánimos, ¿sí? Bueno, como lo real es que desde muy pequeño he estado envuelto en cuestiones de lo que es la magia, ¿sí? Lo que es estudio de ciencias ocultas y todo eso. Pues últimamente, de un tiempo para acá, ¿sí? Siempre he sufrido ataques, llamémoslo así, ataques espirituales, ¿sí? Pero déjeme O sea, lo escribir. Usted está hablando súper rápido, pero no me deja escribir. Yo le digo No, cuando, yo lo espere un tengo. momentico. Yo le digo cuando. Listos, listos. Estoy escribiendo. Que usted me cogió mucha ventaja. No me diga. No le diga, entonces si no le digo, ¿cómo sabe que me cogió ventaja? Listo, ahora sí ya puedes continuar. Bueno, de un tiempo, hace un tiempo para acá, duré enfermo, pues me hice varios exámenes a nivel de lo que es de hospital y algunas radiografías, porque sentía ciertos malestares. Todo normal, ¿sí? Sentía decaimiento, y pues me vine a dar de cuenta que eran trabajos de brujería, hechicería, todas esas cosas. Y más o menos, como más de un año, que cada mes, cada 2 meses, cuando no era que botaba un bebedizo, eran entierros, alumbramientos, todas esas cosas, ¿sí? Pues milagro de que me encontré con una persona que pues tenía conocimiento de eso. Y al principio pues me ayudó, pues me cobró, ¿sí? Pero ya después de ver de que me tenían a rejo suelto, entonces dijo, no, yo le voy a colaborar y me cobró, o sea, me cobró altísimo, ¿sí? Entonces la idea mía era como quitarme esa cuestión, no sé cómo se podría quitar eso, Lo ¿sí? quitamos. Sí, quitar esa cuestión que me estén jodiendo cada rato, atacando, enfermo de eso. Y lo otro, antes de que se me, como de que se me olvide, es un miedo, o sea, yo quiero aprender a manejar, ¿sí? A conducir automóvil o moto. Pero siempre es un miedo, o sea, un miedo a enfrentarme a eso. Entonces quiero quitarme ese miedo, ¿sí? Listo, lo quitamos. Sí. Y bueno, no sé si hay formas de pronto de programar el subconsciente, para consciente, en fin, de poder aprender. Pues a mí me gusta leer mucho lo que es, pues trato de como entender lo que es el latín, trato de como hallarme un Ahí sí la poquito, pero tiene muy no. fácil. Dominus vobiscus, espíritu Eso es el padre de seas. la iglesia. Dominus catem pax, amén. Exactamente, sí. Entonces me gustaría aprenderlo bien ¿Y y para el qué va a aprender sánscrito. eso bien? ¿Con quién va a hablar latín? ¿Con el cura de la iglesia? Ni siquiera No él sabe latín. importa, no importa, así sea Oiga con el cura de la este. iglesia, claro, No, primero tiene imagínense. que aprender griego. Muchas de las Bueno, palabras también. nuestras son del griego. Listo, entonces el griego, está bien. Y tiene que Griego, aprender latín, árabe también, sánscrito. porque también tenemos mucho del árabe. También, lo Alabar, acepto todo eso. alabar, eso es árabe. Viene de Alá. Alá, sí, también. Me gustaría No, aprender no, todo eso, no, sí. eso en ¿Hay otras forma? vidas lo Listos. aprende. En esta tiene otras cosas más importantes que hacer. No, me deje el consuelo. Claro, usted tiene que trabajar en esta para ganar la Sí. vida. ¿Cómo va a llegar donde el dueño Sí. de la tienda a decirle, don Emilio, cuántas palabras de latín quiere que le diga para que me dé una libra de papas, 2 libras de yeso, una libra de carne? Sí, y mire que sí, es una realidad. Y algo que sí me gustaría es, por ejemplo, como trabajo con la medicina, ¿sí? Entonces sacar como adelante esa empresa, Ah, eso sí. seguir adelante y plasmarla, ¿sí? Plasmar esa empresa, ayudar, si se puede ayudar a la gente, a lo máximo.
y pues quitarme ese miedo escénico y todas esas cuestiones Un momentico, que lo miedo molestaban. escénico, es que usted no me había dicho, ¿cómo lo va a quitar? Miedo ¿Cómo que escénico. no? No, usted no me Sí. hablaba miedo escénico. Listo, ¿qué más? Sí, eso y bueno, con las ganas de trabajar y quitarme toda esa tristeza que tanta Ah, vaina no, esa sí me ha se la vamos a molestado. quitar de primero. Sí, bueno, y no sé si tendrá algo que ver. Cuando estaba muy, muy niño, la verdad, una corta edad, La tú verdad. decías, bueno, sí, lo que es, como que pues, no recuerdo, una muy, muy corta edad, ¿sí? Tuve como dos problemas de abusos, ¿sí? Eso Entonces, también es importante. sí, señor. Eso es importante. Lo quitamos enseguida. Listo, sí, señor. ¿Qué más? Pues quedar con esa alegría Ah, que no, le quiero ponemos quedar bastante alegría, bastante. bastante, que se sienta que se desborda el corazón de Sí. alegría, de ánimos, para enfrentarme a lo que venga, ¿sí? Eso O sea, a sí. la vida, que es lo más fundamental. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Quien se haya muerto, pues amigos, tuve un pues tío, sí, también Dígame tuve un problema con el tío que murió, ¿cómo el llama? tío, se llamaba Marcos. Listo. Marcos Audrey. Una abuela, un Ese, abuelo. pues mi abuelo, pero no recuerdo los nombres de ellos. Creo Ay, que se donde yo sea el llamaban. abuelo suyo, le quito la herencia. ¿Cómo es que es mi nieto? Que como lo quise y ahora dice que no se acuerda Sí. cómo llamaba yo. Bueno, ese me parece que llama Antonio Avendaño, pero no sé si es por Ah, parte de mi papá no, o no por parte de mi importa. papá, ¿sí? Mi abuelo Antonio Sí. se escapó Y el de que le amigo, quitara la herencia. uy, no me diga más. Y el amigo, un amigo que estuve trabajando con él, que tuvimos ciertos conflictos, trabajaba también, él trabajaba con San Gregorio y toda esa vaina espiritual. Bueno, ¿cómo Y por llama? unas cuestiones, se llamaba Germán Revillas. Germán. Listo. ¿Sí? Ya con esto tenemos. Listo, sí, señor. Entonces cierra los ojos, que vas a un ensayo. Listos. Voy a comenzar con un ejercicio comprobatorio, Sí. preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa o recuerda ese momento de tu vida que te marcó, niño o grande, triste o miedo, y me lo dices. 1. Dos, si era de día o era de noche, 3, si estabas pequeño o grande. Cuatro. Si era de día o era de noche. Sí. Si estabas solo o con alguien. Recuerdo una, pues algunas más también, pero recuerdo una que
Mi papá y mi mamá estaban sufriendo mucho. Y estás pequeño. Sí. ¿Y qué está sucediendo? Ahí le había dado una enfermedad. Una enfermedad desconocida, o sea, es lo que recuerdo, también decían ellos que le habían causado daño por medio de maldad, de cosas negativas, de magia, entonces. Y sufrió mucho, duró mucho tiempo sufriendo. Mi mamá lloraba mucho. ¿Cómo Y mi supieron papá, que era magia? porque ellos habían hecho, se han ido a policlínica, al médico, y no le dan resultados de nada, resultado todo bien. Eso quiere Entonces, decir que el médico no encontró la causa. Ese médico. ese médico no encontró la causa. Eso no quiere decir que sea magia. Después se fue a otro lugar y dijo lo mismo, que estaba bien. Y fue a muchos lugares, de muchos médicos, naturistas, y no le dieron, no le dan con lo que tenía. Y al Y final le dieron con lo que tenía. por último apareció un señor que trabajaba con un chocoano, ¿sí? Lo recuerdo porque una vez me llevaron allá, chocoano, y entonces el señor le. O sea, había una cola muy, muy larga de gente y entre todos lo escogió a él. Dijo, fulano, venga para acá que usted lo necesita urgente. Y se dieron de cuenta que era que, o sea, unas primas de él habían dado algo negativo. Y lo probaron, porque yo puedo decir hasta misa cantada, pero si no soy Sí. cura de esa religión, no vale. Sí. No, sí, el señor ese les hizo de frente botar lo que tenía, ya después de eso él se curó, se sanó. Listo, entonces inmediatamente eso se sanó. Sí, se curó y se sanó de eso. Muy bien. Entonces vamos a otro momento al que te lleva la mente. Uno. Otro momento. Dos. Cuando me dejaban solo en un lugar, cuando se iban a mercar, Se se iban a fueron a mercar, mercar y me dejaron solo. vivíamos en el campo. Vivimos en el campo. Y entonces allá en ese lugar había otra persona, ¿sí? Esa persona era un muchacho que tenía, o sea, una edad ya avanzada. Y ese muchacho comenzó a tener confianza con mis papás y todo eso, y le dieron mucha confianza. Y después de un tiempo, entonces comenzó a usar de, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Por el ano? O sea, sí, a nivel sexual, sí. Sí. ¿Y qué es el ano? Es el atenor del Sí. sanitario corporal. Es por donde Sí. sale la mierda. Sí. O sea que él empezó a tocar por donde sale la mierda. Y resulta que Sí. por donde sale la mierda es una piel igual a la que tiene la oreja, igual a la que tiene la nariz, igual a la que Sí. tiene el dedo gordo del pie. Es igual. Pertenece al Sí. mismo costal con huesos. Sí. Entonces, yo pregunto de quién fue el problema también, de él también. Sí. Menos uno tener su pene limpio, meterlo por Sí, donde claro. están el atenor de los sanitarios y Sí, claro, sacarlo horrible. untado de popó, de mierda, Sí, claro. a tenerse que ir a lavar. Sí. Conclusión, lo perdonamos por haber untado su pene de mierda, porque eso fue lo que Sí, pasó, claro. eso fue lo que pasó. Sí, claro. Entonces Sí. perdónalo. Perdonamos y soltamos ese olor, sí. Soltemos eso de una vez, que eso fue en un costal con huesos que ya ni siquiera existe.
Abrilo, que sí existe. Es el costal que ahora tengo. No, no es el costal que usted ahora tiene. Usted ahora tiene un costal grande. En ese tiempo era un costalito. Sí, está listo, sí. Es distinto el costal. Dos costales de distinto tamaño son diferentes. Sí. Y lo último de eso es por esa última causa, última vez. O sea, como habían dejado, entonces quería salir a encontrar a mis papás que venían por carretera. Y por salir corriendo, tuve un pequeño accidente, o sea, un golpe en la cabeza, que fue lo que me causó aquí, así en la frente. En el costal. Deterioró un poquito el costal. Sí, un poquitito, sí. Pero eso al fin y al cabo es un costal y dentro de Sí. 45 años lo tienes que soltar. Pues, Hoy o 100 o estás 200. como en un partido de fútbol. Estás en el Sí. descanso de los primeros 45 minutos de juego. Está en el Sí. descanso del primer tiempo. Y dentro de unos minutos va a comenzar el segundo tiempo de tu vida. Si en Listo. el primer tiempo jugaste a la defensiva, en el segundo tiempo puedes pasar a definir goles a la delantera. Sí. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Uno, dos, otro momento. Bueno, con el amigo que me comentaba que ha fallecido, ¿sí? Tuvimos mucho conflicto a nivel espiritual. Porque quería un libro que yo tenía y me atacaba mucho. Y en eso de tiempo estaba recién, o sea, recién ajuntado, como se puede llamar. Y entonces él se aprovechaba de las circunstancias y en una época él, o sea, yo me fui a trabajar porque me pasó ciertos sucesos que la parte económica era muy dura. Y me fui al campo a trabajar y entonces yo sentí como una desconfianza y me devolví, ¿sí? Cuando me devolví, entonces lo encontré a él hablando con la mujer. Muy, ¿cómo se puede llamar? Muy quedadita, muy amable con él y todo, ¿sí? Sí. Entonces, cuando él me vio llegar, pues le sentí la rabia. ¿Y era la mujer de quién? Sea, mira. O sea, ¿y quién te la regaló? Es que a uno le pueden regalar No. otro ser humano, a uno le pueden regalar otro No, no. costal con huesos. No. No, no lo pueden regalar. Es una O era persona compañera, sí. adulta que Era compañera. decidió compartir tiempo de vida contigo. Sí. Y decidió compartir un rato de conversación con el otro. Sí. Pero ningún ser humano le pertenece a uno. No, sí, eso es la realidad, sí. Sí, entonces, bueno, ahí hubo muchos conflictos. Después yo seguí trabajando con él. Después de eso, de entré a un conocimiento. Y pues dejé de andar con él. Y ya último, o sea, siempre atacaba mucho, ¿no? Como la parte espiritual en las noches. Era no dejarlo descansar a uno, no dejarlo dormir. Y ya, entonces al otro día llegaba por la pura mañana. Y ¿Cómo no sabes sonaba que era él? cómodo. Sí, porque sentía que era él. Pues Y vamos a por lo que él preguntar. decía. Listo. ¿La comunicación con Germán va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de la mente? Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con Germán. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas, te quedas en silencio. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Trabajas lo natural? ¿Las plantas? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Muy bien, así es como Germán te va a responder a tu mente. Sí. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, Germán. ¿Cómo estás?
Germán, te saludo. Soy amigo de Álvaro y quiero saber cómo fue la relación de ustedes, buena o mala. Más o menos. Fue una relación más o menos. Tú que conoces a Álvaro y aprovechando que estás en la luz, ¿qué consejo le das hoy? Que lo perdono. Sí, ¿qué le propones? ¿Qué consejo le das tú a Álvaro? Pues lo perdono porque le hice bastante daño durante un tiempo. Explícame eso. Dame detalles de qué fue lo que pasó entre Álvaro y tú. Pues él quería saber más. ¿Y tú sabías? Sí, él quería saber más y yo no lo quería dejar. Al momento yo sintiendo, Germán, tú sabías ciencias ocultas. Sí. Y Álvaro también quería saber. Él sabía un poco más. Ah, Álvaro sabía un poco más. Y quería saber más. Ah, y si usted no sabía más, ¿cómo le iba a enseñar más al que más sabía? Porque quería quitarle algo que tenía. No, yo ahí sí me entiendo. O sea, ustedes dos estaban aficionados, porque eran aficionados, ustedes no eran profesionales, al Sí, trabajo con andamos. ciencias ocultas. Entonces, ¿cómo así que quién le quería quitar qué a quién? Porque no, o sea, nosotros teníamos un consultorio Ah, ustedes dos, donde listo, ya voy entendiendo. sí. Y entonces, Y pues él quería formar su templo, su altar, y yo no lo independizarse, mejor dejaba. dicho. Sí, yo no lo dejaba. Claro, tú le ponías impedimento porque como eran socios, le estaba yendo, yo creo que bien. Tú no querías que él Sí. se independizara porque entonces tú quedabas como el pintor colgado de la brocha. Sí. O sea, no querías que se llevara la escalera Álvaro. No. Ah, entonces ya entendí. Pero hablaste amigablemente de él con eso, que no se independizaran. Sí, yo le hablé, pero no quiso. Él quería sufrir por su parte. Ah, somos seres individuales, Germán. No Sí. podemos controlar al otro ni el otro nos pertenece. Tú puedes poner Sí. tu propio consultorio. Sí. Y a raíz de eso, pues le hice muchas cosas Pero para ¿cómo que. le ibas a hacer si tú eras un aficionado, un aprendiz, un novato? No sabía mis cosas. Al hecho de que sepa cosas no quiere que las aplique. Mucha gente sabe mezclar cemento, pero si no lo mezcla, si no lo aplica a los ladrillos cuando hace el edificio. Claro, sí. Mi abuelo decía, conocimiento que no se aplica, conocimiento que se desperdicia. Sí, y una vez por venganza me lo llevé para un túnel. Y entonces lo soltaste en ese túnel, ¿y qué pasó? Él me salió adelante. Ah, entonces fuiste por lana y saliste trasquilado. Sí, porque pensaba dejarlo allá, que nunca saliera. Y No, pero un en una vez. momentico, no, espere un momentico, no corra mucho, Germán, que yo quiero entender. Usted sabe que todo túnel tiene una entrada Sí. por donde ustedes entraron. Listo, Sí. hasta ahí voy muy bien. Entonces tú lo ibas a llevar hasta adentro, bien oscuro, para que él se perdiera. No llevé, Ah, lo no me llevé, pero fui. llevaba linterna, entonces, ¿qué problema hay? El problema era que yo no pensaba que él iba preparado. Claro, él llevaba su linterna espiritual. Fuera de eso, él llevaba como unos 20 bombillos, 2 paquetes de velas, Eso como no, seis pero briques. eso no sirve para nada, Germán. Eso no sirve. Mire, ¿qué poder van a tener unas velas si no lo tiene el mismo Lucifer, el amo de los infiernos, el terror de las cuevas, el terror de los túneles? No lo tiene. Y te lo voy a demostrar, Germán. Sí. Si el amo de los brujos no tiene poder, mucho menos los brujos.
Y te voy a Claro, hacer la sí, pues claro. demostración ya mismo, Germán. Yo, Aurelio, Sí. colombiano de nacimiento, residente en Medellín, a ti, Lucifer, con todos los nombres que te da la humanidad, diablo, Satanás, Chucho, maligno, 666, terror de los infiernos, amo de los túneles, te reto a que me tires al suelo, a que me pegues la lepra, a que me dejes tuerto, a que me quemes con lenguas de fuego, lo que tú quieras, mejor dicho, se lleva mi alma completica, si es que tiene tanto poder, porque lo voy a retar delante de Germán. Sí. Y te estoy retando, Lucifer, diablo, y te estoy retando no solo a usted, sino a toda su legión de brujos y brujas y duendes. Sí. Pero no tengo todo el tiempo del día, yo me mantengo muy ocupado. Voy a contar de 1 a 5, Lucifer. Si al llegar a 5 no has hecho nada, no me has dado rasquiña en el cuerpo, no me has torcido las piernas, no me has tumbado esta silla, qué pena. Pero Germán se va a desilusionar. 1, voy a contar hasta 5. Y voy a contar despacio para que después usted no diga que conté muy rápido. 2, no tengo nada contra lo negro, pero ¿cómo es que usted que vivía en el paraíso, que tenía internet 5G, que tenía todos los colores del arco iris a su disposición, se rebeló contra el patrón y se vistió de negro, se puso cuernos y cola, dizque para asustar a los niños en los lugares oscuros, en las casas embrujadas? Tan viejo debiera darle pena asustando a los niños con eso, con ese disfraz, porque eso es un disfraz. A ver, ¿para qué le sirve esa cola? Para espantar las moscas. Usted no dice que tiene tanto poder, dice moscas, se espantan, moscas caen al suelo. La prueba que no tiene poder ni para espantar una mosca es que se puso esa cola. 3, sigue pasando el tiempo. Y a ti, Lucifer, maligno, 666, terror de los infiernos, amo de los que creen en ti, te estoy retando. Y ya se está acabando el tiempo, faltan 2. 4. Y te estoy retando, vuelvo y repito, con todas tus brujas, brujos, magia negra, magia azulita, magia roja, magia multicolor, te estoy retando. Bueno, se está No, acabando pues. el tiempo, Lucifer, maligno, Chucho, diablo, chamuco mexicano. 5. Se me van para la luz ya, pero todos. Brujas y brujos, todos se van para la luz. Germán, Bueno. verifica que todos se vayan para la luz. Conclusión, Germán. Sí. Esas velas, esos amuletos, esas medallitas, uno tiene poder. Pero puede utilizar eso como recuerdo para hacer un llaverito si quiere. Y Mejor dicho. por último, yo le puse dos espíritus para atormentar, Ay, para es que que uno puede no. poner espíritus. Germán, haceme una demostración, poneme a mí 5. Yo trabajaba con murciélagos. No, y que el pobre murciélagos, pobrecitos. Los murciélagos son como yo, tienen 5 vocales. Murciélago, Aurelio. O sea que son tocayos míos. Pobrecitos. No me digas que usted le hizo daño a mis tocayos, a los pobres murciélaguitos. Pájaros nocturnos. Vea, hubiera podido trabajar hasta con lechuzas. Y eso no tiene poder. Entonces, Germán, le pide perdón a esos murciélagos. Sí. Pídales perdón. ¿Trabajó también con alguna lechuza? No. No. ¿Algún búho? Con ratones, sí. Ay, pobrecitos ratones. A lo mejor quedaron huérfanos en su familia, allá en el hueco donde estaban. Se quedaron esperando al papá y resulta que usted estaba dizque trabajando con el papá, pobrecito el animalito, como tiene una mirada de tierna, vale esos ojitos que tiene el ratoncito. No, pídale Sí. perdón también a los ratoncitos. Dios, perdona. Les pido perdón. ¿Qué más quieres que te perdone, Germán? ¿A qué otro animal le hiciste daño? ¿A las mariposas No. esas negras grandes también le hiciste daño? Ya tenía güero.
Agüero, eso no hace nada. Es un gusanito con alas. ¿Qué culpa tiene ese gusanito que las alas que le pusieron son negras? No tiene ninguna culpa, es un gusanito. Quite las alas y verá que queda un gusano. O agarre un Sí. gusano y póngale esas alas, queda una mariposa. Sí. Eso es todo. No, entonces quite ese agüero de una vez usted, hermano. Listo. Ahora sí, ¿qué quieres que te perdone Álvaro? ¿Que me perdone? Sí, la intención, porque usted tuvo intención de hacerle daño, no pasó de ahí. ¿Cómo iba a pasar si no tenía poder? Pídale perdón por lo menos por la intención. Mejor dicho, por la Sí, lo envidia. perdono. Porque vea, seamos sinceros, Germán, usted es lo que le tuvo envidia. Eso fue todo. Sí. Pura envidia. Envidia a la buena, usted Sí. quería tener lo mismo de él. Sí. Quería lograr el mismo éxito de él. Envidia. Entonces pídale perdón por envidioso. Me pido perdón por ser envidioso. Y lo suelto, ¿Cómo que desato lo el suelto? Está acá, lo padre tiene agarrado. Es que lo de todos suelto. los No, de bájale todo ese lo ego que un le hice. poquito, Germán. Bájale al ego. Bájale de esa Listo. nube porque se puede caer. Bueno. Es que lo suelto. Es que lo desamarro. ¿Cómo a uno amarrar un espíritu? Si un espíritu no es físico. Es como querer amarrar un rayo de luz. ¿Cómo lo amarra? O querer amarrar un rayo. ¿Cómo lo amarra? Sí. No, no. Pídale perdón por hacerle Me creer que lo perdono. tenía amarrado. Me perdono por hacerle creer que lo tenía ahorrado. Listo. Germán, ¿qué más quieres que este man te perdone? Vea, Germán, si usted no sabe inglés, man significa hombre. ¿Qué quieres que este man te perdone? Que me perdone todo lo que hice. Lo que pensó que estaba haciendo, porque al final no hizo Todo nada. lo que hice. Listo. Sí. Entonces, Álvaro, ¿le perdonas todo lo que hizo creer que estaba haciendo? Sí, lo perdonamos, sí. Perdónale todo eso. Lo perdonamos todo lo que hice. Bueno, Germán, me despido porque continúo con Álvaro. Bueno. Que la luz del universo te acompañe siempre, la luz eterna. Gracias. Ahora Álvaro, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. Bueno, una vez que me puse a platicar o a leer un libro, y de ese día comencé a sentirme raro, diferente, mi cuerpo era diferente. Pues vamos a ese Y momento para sí. que retiremos eso. Porque en realidad ningún libro tiene poder, ni la Biblia tiene poder. Sí. Si la Biblia tuviera poder, ¿por qué tantos evangélicos viven mal? ¿Por qué tantos evangélicos y cristianos están tristes? Si la Biblia tiene tanto poder, no lo tiene tampoco. Son hojas, son papel. Sí. Antes de que Gutenberg inventara la imprenta y antes de que unos monjes en unos monasterios hicieran las primeras copias escritas de tradiciones orales, eso era oral, eso no estaba en papel. Por lo tanto, ese es un libro que apareció después. Sí. Entonces, vamos a ese momento. Observa qué libro es el que estás leyendo, porque vamos a retirar lo que haya causado. Sí, era un libro de conjuros. Ah, no, no, eso es. Imagínese los escritores, yo que soy escritor, todo lo que podemos Sí. poner en un libro. Es como el internet. La gente en internet puede poner cantidad de cosas. Que los hornos microondas producen cáncer, que uno no puede cocinar en recipientes de plástico, que las cucharas de acetileno, yo no sé qué es lo que pasa, que el COVID-19 es anterior al COVID-38. No, eso dicen cantidad de conspiraciones.
¿no? Sí. Los libros y el internet pueden con lo que uno quiera. Yo, con ese poder que tengo sobre Lucifer, que ya te lo demostré, retiro esos Sí. conjuros. Te hago una limpia, Bueno. espiritual y emocional. Y algo que pues que me sucedía durante mucho tiempo era que me sentía como amarrado con cadenas, como atado, como, Ah, no, o eso sea, sí. yo que Es sí. posible que en una vida pasada se haya estado amarrado con cadenas, eso sí. Vámonos hasta allá. Vámonos a tus vidas pasadas porque tú eres espíritu. Ese cuerpo, ese costal que tienes ahora es temporal. En una vida anterior pudiste haber sido esclavo o pudiste haber sido un prisionero o pudiste haber sido un sido. Entonces vamos a tus vidas anteriores y encuentra algo relacionado con cadenas. Me tenían amarrado de cadenas, de pies y manos. Me tienen amarrado de pies y manos con cadenas. ¿Ayer eres hombre o mujer? Hombre. Blanco o negro. O sea, color normal, trigueño, sí, un blanco. Muy bien. Me tienen amarrado con cadenas. ¿Sabes por qué te tienen amarrado? Porque había desobedecido a una orden. ¿Y la época es vieja? Sí, bastante. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Frailes, frailes. Sea, no eres de aquí, eres de otro lugar. Frailes. Me llamo Fraires. ¿Y qué época es en ese momento, Fraires? Una época muy antigua, muy Época muy sencilla. antigua. ¿Cuántos años tienes ahí más o menos? 38, 39, 38 más o menos. Bien. 38 años. ¿Eres soltero o vives en unión con alguien? No veo a ninguna persona que quiera al pianino. ¿Cómo era el lugar en el que vivías? No veo un lugar como de rocas, como rocas, como con un techo, pero de roca como por encima. Un lugar de rocas. Y así era el techo como con rocas. ¿Cómo vestías en esa época? No era una vestidura como de cuero, como un cuero todo rústico. Vestidura como en cuero rústico. ¿Tu salud era buena? Sí, bastante. ¿Qué trabajabas? ¿De qué vivías? Me gustaba mucho las plantas. Me gustaban las plantas. ¿Era sanador? Sí, sanador. ¿Eras feliz? Hasta cierto punto era feliz. ¿Y por qué hasta el otro cierto punto no? Porque por desobediencia y no hacer lo que querían los demás, me amarraron en cadenas. Pies, manos y a veces cada tercer día hacían, era gente que también tenía conocimientos, como con capucha, algo así,
Te veía muy borroso, todavía muy borroso. Muy bien. Y hacían cosas, cantos en otro idioma, y contra mí. En cantos, cosas. Como tú los escuchabas cantar, ¿tú puedes repetir qué es lo que cantan para yo entenderlo y saber qué están haciendo? Eran como forma de algo de como entre canto y poema que hacían eso. Si lo puedes repetir, hazlo. No, no entiendo muy bien, pero tenía algo que ver con Acoustic Disca Las Voodoos. Muy bien. Ahora avanza en el tiempo, que quiero ver si en algún momento te soltaron o mueres ahí. Una mujer me soltó. Muy bien, te soltaron. Pero las cadenas siguieron atadas a los pies y a los brazos. ¿En algún momento de esa vida te los quitaron o mueres con eso? No pude. Muy bien. Pero tranquilo que apenas ya tu espíritu se separe de ese cuerpo, ya las cadenas quedan sueltas. Porque ese cuerpo se pudre, se lo comen los gusanos. Y ya que van a sujetar las cadenas, nada. Entonces vamos a ese momento. Al momento en el que tu cuerpo muere. Y tú vuelas hacia la luz, porque tú eres espíritu. Suelta ya ese cuerpo. ¿Perdonaste a los que te amarraron a las cadenas? Sí, Muy bien. con mucho dolor, pero sí. Ahora ahí en la luz, ¿cómo te sientes? Bien. Ahora desde esa luz en la que te sientes bien, ¿qué consejo le quieres enviar allá abajo en la tierra a Álvaro? Que se suelte de todo dolor, de Suelta toda todo tristeza. dolor. Pues ayúdalo. Tristeza. Tristeza. No, pero primero ayúdame a encontrar qué era lo que causaba esa tristeza en él. Porque él sentía una tristeza profunda que es posible que venga de una vida anterior. Sí. Viene de una vida anterior. ¿Cómo era esa vida donde se originó la tristeza? Abandono de alguien que quería mucho. Abandono de alguien que quería mucho. ¿En esa vida eras hombre o mujer? Hombre. ¿Vivías en el campo o en alguna población? El campo. ¿Eras joven o viejo? Una edad promedio, 40, 45. Listo. ¿En esa vida tuviste hijos? Eran dos. Tuve dos hijos. ¿Los amabas? Muchísimo. Como tú eres espíritu y vas a tener varios cuerpos, observa si esos hijos o alguno de los dos estuvo o está en la vida actual de Álvaro. ¿Quién va a ser o quién fue?
Se llama 12.000. Ya, fue un hijo tuyo en esa vida anterior. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos en qué vida se originó la tristeza, cerramos ese ciclo y le retiras la tristeza al corazón de Álvaro. Sí, ante todo la tristeza fue porque, o sea, a todos los habían matado. A todos los mataron. Entonces, retire esa tristeza del corazón de Álvaro porque ya sabemos cuál fue la causa. Si Álvaro quiere llorar, que llore, se desahogue y libere esa tristeza de una vez. Mientras Álvaro se desahoga, yo tomo café. Que llore, que saque esa tristeza que estuvo tanto tiempo en ese corazón. Que salga toda, que no quede nada. Y en esa vida, ¿cómo te llamabas? Alejandro. ¿Y en qué país vivías? No era de acá. ¿En cuál? No era de acá. Muy bien. ¿Era una época vieja? Sí. ¿Qué año era? 750. Muy bien. Entonces, donde estaba esa tristeza de Álvaro, colócale una alegría inmensa, que no le quepa en el corazón, que ni él sepa por qué está tan contento, tan feliz. Que le salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si algún amigo le pregunta, Álvaro, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Alegría. Alegría, sí. Que sea el Álvaro más feliz de todos los abriles, de todos los mayos, de todos los junios y diciembres. Muy bien. Ahora quiero que examines el pulmón derecho de Álvaro. Hazle una introspección, una visualización interior. Encuentra qué estaba causando ese dolor y lo corriges. Como una traición. Estaba somatizando una traición. ¿Esa traición tuvo que ver con Germán? No. ¿Es una traición de una vida anterior? Sí. Entonces, ahora que ya sabemos que es de una vida anterior, retiramos eso. Sí. Entonces, retíralo. Aplícale el bálsamo mágico sanador lumbar, sanador estomacal, sanador de riñón, Listo. sanador de neumo. Listo, fue como si hubieran clavado una estaca y la estoy sacando. Muy bien, me parece muy bien.
Ahora aplícale mucho bálsamo sanador a esos pulmones, a los dos. Que ese costal con huesos quede como nuevo. Bueno. Sí. Temor a conducir. ¿Se lo Sí. retiras o le dejas un poquito para que haga un llavero? No, retíreme Me todo. parece lo mismo. Opino igual, retíraselo todo. Retírale ese temor a conducir. Es que en el mundo conducen 13.215 millones de hombres. Conducen el mundo. ¿Cómo va a ser Álvaro menos que ese 13.512, 315 hombres que conducen? Ni que fuera el de menos. Sí. Conduce Emilio, conduce Nepofimio, conduce Bertulia, conduce Soledad, todos conducen. Sí, da. No, no, que conduzca también Álvaro. Listo. Para retirar el temor. Sí, bueno. Ahora yo me encargo del miedo escénico. Álvaro, ¿tienes timidez? Un poco. Muy bien. Timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís, te comparás. No sé. De ahí viene la palabra timidez, de te medís. Porque usted no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto. ¿Qué timidez va a sentir allí si no hay nadie con quien compararse? Pero el problema no es que usted se compare, el problema es que se catalogaba menos. Pero yo pregunto, ¿menos en qué? Puede que el otro tenga más caca en el colon. Usted tiene más orina en la vejiga. Puede que el otro tenga más mocos en la nariz. Usted tiene más mugre en las uñas. Puede que el otro tenga más pelo en la cabeza. Usted tiene más inteligencia en la mente. Puede que el otro tenga más grasa abdominal. Usted tiene más musculatura corporal. Entonces, ¿para qué te comparás? ¿Para qué te medís? ¿Qué ganas che con eso? Nada. Entonces retiramos la timidez. El Sí, miedo toda. escénico. Entonces retira Todos. el miedo escénico, que es lo mismo, es timidez. Entonces retira eso. No te compares, che. Sí. Listo, bueno. ¿Qué más quieres retirar hoy que empiezas vida nueva? Quiero sentir, o sea, sentir más amor por todo lo que haga. Me parece muy bien. Sentir. No, me parece muy Sentir bien. más amor por todo lo que haga. Sentir más comprensión. Ser interactuar más con la gente. Comunicarme más. O sea, ser un poco libre. Muy bien, yo sé quién te ayuda con eso. Marcos, te saludo. Estoy con tu sobrino Álvaro. ¿Estás en la luz? No. Ah, no, tú, usted que necesita ayuda. ¿Qué te quisieras perdonar, Marcos? Todo el daño que hice a mi familia. Ah, no, tú, usted que necesita ayuda. Álvaro, Sí. ayudar al tío, primero que todo. Bueno. Ayúdala a trascender, ayúdala a que se perdone, que prometa que no lo vuelva a hacer. Y lo envuelves en una nube de luz. Él vestía de negro. Imagínese. No, no, Listo. no. Usted vístalo con los colores del arco iris. Vístalo de luz. Ya. Bueno, Marcos, sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Que brille para ti Gracias. siempre la luz perpetua. Ya, sí, gracias. Abuelo Antonio, lo necesito.
Usted está en la luz. En el mundo intermedio. ¿Qué se quiere usted perdonar, abuelo? El daño que le hice a mis hijos. Ah, no, abuelo, le estoy pidiendo yo que ayude al nieto. No, empiece por pedirle perdón a sus hijos. Álvaro, Perdón. ayuda al Sí. abuelo. Listo. Envuélvelo en luz. Ya. Abuelo, ¿quién está por ahí en la luz que nos ayude? ¿Una abuela, una bisabuela, un bisabuelo, un ancestro? No veo ninguno. Ah, entonces yo sé quién, Jesús. O el doctor José Gregorio Hernández, que ha ayudado a mucha gente. Veo a alguien que se llama Miguel. Ah, bueno, Miguel. Miguel está bien. Miguel, tú estás más arriba que Álvaro y que yo en la jerarquía espiritual. Tú vas adelante Sí. nosotros. Álvaro necesita ayuda de alguien que esté adelante y usted está. Sí. Y el abuelo Antonio también necesita ayuda. Y Marcos. Entonces Miguel, los envuelves en luz a todos. Los pones Sí. como luciérnagas. Sí. Hágale pues. Conviértame toda esa tropa en luciérnagas. Animalitos Ya de luz. listo. Nagas de luz. Por eso se llaman luciérnagas. Conviértamelos a todos en nagas de luz. Ya. Listo. Bueno, Álvaro, vea, ya está el pajarito, está cantando y diciendo que ya está. Más tranquilo. Ya el pajarito se alegró. Haz un examen completo para saber si hay algo más que hoy sea necesario cambiar o retirar, aprovechando que empiezas vida nueva. Bueno. ¿Por qué empiezas vida libre, vida nueva, vida espiritual? Sí. Algo que sentido es a veces, o sea, no sé cómo, ni sé tampoco. O sea, quisiera cantar, pero no sé cómo, pero siento una Ay, si eso es alegría muy y gran fácil. dolor. No, no, porque no me ha dicho antes y cantar es muy fácil. Bueno, vamos. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que a veces me decía, te voy a hacer los calzones. ¿Cómo? Como los usa el vaquero. ¿Cómo? Te los empiezo de cuero y te los termino de lana. Allá en el rancho grande, facilísimo. ¿Se la sabe usted? Sí. No, no, no sé. Entonces, ¿se sabe los pollitos? Tampoco, no. Se sabe. No, es que los pollitos muy fácil. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Tampoco la sabe. No, también por lo que muy, muy poco estudio No, es que obtuve, eso tuve acaso va en el estudio ya. estudio. Entonces, el que no había Sí. estudiado cómo inventó la primera canción. Antes de que Tienes inventara razón. el estudio, la gente cómo hacía. El sentir del corazón. Exacto. Y el que inventó la primera canción, ¿quién se le enseñó? Nadie, si no la cantaban. Entonces hágale usted Sí. también. Invéntese ahí una canción. Ya puede ser una canción a las plantas. El tema que usted quiera. Y entónese. Porque siento dolor ¿En qué parte?
con el pecho, el corazón. Pues vamos a preguntarle a esa parte, porque tu mente es tan sabia que se comunica con todo ese costal con huesos. Pregúntale al dolor qué o quién lo estaba causando. Y la respuesta llega a tu mente. Por no expresar lo que siento en real. Esa es, o sea que tiene relación con lo que estamos cantando. Hay que expresar lo que sientes. Vamos, ¿vas a cantar en ritmo de ranchera o de bolero? Me gustaría, no más adelante. Entonces cante pues más adelante. ¿O qué le quiere expresar a Catherine? A ver. A ella, Sí. Inspírese. que la quiero mucho. Ah, ya lo dijo. Ya lo dijo. Pero muchísimo. Listo ya. Principio tienen las cosas. Sí, aunque a veces desconfía de mí, pero la quiero mucho. Vea, ya lo dijo por segunda vez. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras cambiar aprovechando que estás empezando vida nueva? Sí, no sé si en que todas las cosas de la economía me fluyan, que sea mejor para ayudar a la gente también. Claro, es que como ya le vas a poner más amor, más motivación, ya eso empieza a fluir Y diferente. perdonar a mi papá, a mi mamá, perdónalos. Pues perdonémoslos de una vez a ese par de zumbambicos. Listo, perdonados. Me perdonen, no, papá, mamá, por todo lo que hicieron. Me perdonen, me perdonen. Muy bien. Si ves que descanso. Sí. ¿Algo más o estar listo para comenzar ya el segundo tiempo del partido de tu vida? Ya estoy listo para seguir con todos los Entonces, ánimos. campeón, voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control y el ánimo de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos emocionadamente alegre, poderosamente feliz al llegar a 5. 1. 2. Te sientes liviano como el mar bacano. Sí. 3. Sigues tomando el control de tu mente y tu cuerpo. 4. Preparado que va a despertar el hombre más feliz que una lombriz. 5. Despierta. Entonces, ¿cómo te sientes? La diferente. Te sientes diferente. Sacando todo ese olor. Ya salió. Chévere. Entonces te hago la Sí. pregunta que a todos los chéveres les hago la misma pregunta. Sí. La experiencia estuvo interesante. Eso hay que compartirlo Sí. para enseñanza de otros. Me gustaría, pero Pero le cubrimos la puedo. cara, yo le cubro la cara. Le ponemos cuadritos. El pelo no Sería hay que pronto como cubrirlo porque cambiar. ya el pelo está cubierto. Sí, entonces sería como qué. Pixelarlo. Pero sí, entonces bien Lo opaco. pixelamos, le ponemos cuadritos redondos. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información
cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dices a muchos te quedas impuesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo.